Encabezado a este acto, se encuentran con nosotros las autoridades, el presidente municipal de Sahuayo, doctor Manuel Gálvez Sánchez. Síndica municipal, la ciudadana Carla Teresa Hinojosa Pérez. Secretario del Ayuntamiento, maestro José Roberto López Buenrostro. Así como la presencia de los regidores del Honorable Ayuntamiento, el licenciado José de Jesús Melgoza Castillo. La profesora Andrea Tejeda Cid. Licenciado Jesús Flores Villanueva. Ciudadano Gilberto Carrasco Ábalos. Licenciado José Ávila Ornelas. La profesora Ruth Gutiérrez Orozco. El licenciado Manuel Ramírez Sánchez. El licenciado Raúl González Núñez. La ciudadana Guadalupe Sagún Sánchez. Y está con nosotros la señorita de las Fiestas Patrias 2023, Mariana Orozco Ceja. También están con nosotros los directores del Honorable Ayuntamiento, así como jefes de los departamentos, a quien agradecemos su presencia, y a los medios de comunicación que hoy están con nosotros. Agradecemos la asistencia de las instituciones educativas que nos acompañan, Colegio Hermanos López Rayón, CETI 121, Liceo Diocesano Juan Pablo II y Cobaén Sahuayo. El presidente municipal, doctor Manuel Gálvez Sánchez, nos dirigirá en este momento unas palabras para la ceremonia cívica de develación de nuestro bando solemne. Buenos días a todas, a todos. Un gusto estar en esta nublada mañana hoy aquí en nuestra Plaza Miguel Hidalgo, en este día tan especial conmemorando a nuestros héroes patrios en este mes de septiembre. Hoy develamos en este acto cívico, simbolizando el comienzo de este mes de celebración en el que recordamos nuestra historia y honramos a nuestros héroes. Y sobre todo, renovamos nuestro compromiso como mexicanos de seguir luchando por un país que cada día nos necesita más. Cuando miramos hacia atrás, recordamos a aquellos valientes hombres y mujeres que lucharon por nuestra independencia, que sacrificaron sus vidas en un ara de un sueño de libertad y justicia. A ellos les debemos nuestra gratitud eterna, pues al día de hoy siguen siendo un ejemplo de sacrificio y lealtad para todas y para todos en la historia de nuestro país. Por eso, nuestras fiestas patrias no solo deben de ser un viaje al pasado, sino también una oportunidad de reflexionar sobre el presente y mirar hacia el futuro. Es el momento de reconocer los desafíos que enfrentamos como sociedad, haciendo un llamado a la solidaridad, a trabajar juntos por un país más justo, equitativo, próspero y empático. Hoy es un día para recordar que somos una nación valiente, llena de coraje y resiliencia. Somos un pueblo de luchadores con una historia rica y una cultura vibrante. Sigamos adelante con la bandera de México en alto, construyendo una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Yo los invito a que vivamos y disfrutemos de esas actividades que enriquecerán este mes de septiembre aquí en nuestra ciudad de Sahuayo. ¡Viva México! ¡Viva nuestra independencia! Y viva nuestras fiestas patrias. Muchas gracias. En este momento procedemos a la develación del bando solemne por parte de nuestras autoridades municipales, al cual pedimos a nuestro presidente de Sahuayo y la síndica municipal nos hagan el honor de hacer la develación.
Vamos a quedarnos ahí también para hacer una foto oficial y con esto cerrar nuestro acto. Agradecemos la atención de los presentes, así como agradecemos la escolta del Colegio Hermanos López Rayón, la banda de guerra del CETI 121, las instituciones que nos acompañan como el Colegio Hermanos López Rayón con sus alumnos, el Colegio CETI 121, también Liceo Diocesano Juan Pablo II y COBAEM Zaguayo, así como al director, al doctor Víctor Manuel Hernández, que interpretó el himno nacional mexicano, a todos los directores y jefes que nos acompañan el día de hoy del Honorable Ayuntamiento de Zaguayo. A los medios de comunicación, muchísimas gracias por estar en este evento, acto solemne del bando solemne. Muchísimas gracias, Zaguayo somos todos, que tengan excelente día.